Señora, buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa mañana. Hoy es lunes, inicio de la semana laboral y estamos contando a 13 del mes de mayo. Que Dios bendiga a cada una de las personas que están en sintonía en este momento. Buenos días, Peralta. ¿Cómo está Buenos usted? días, mi querida amiga Nancy. Nada, aquí agradeciéndole a Papá Dios por un día más de vida y informando a este pueblo que siempre sintoniza a esta hora este espacio televisivo tempranito en la mañana. E incluso son capaces de no irse a laborar hasta que este espacio televisivo no termine. Así, otros que tienen compromiso de hacer ejercicio, de caminar, y nos manifiestan que hasta que no termina el programa, ellos no salen a caminar, o lo hacen antes o después. Y para nosotros es un privilegio que ustedes nos sigan así tan firmemente cada día. Señores, vamos a leer la palabra de Dios. Adelante, señor director. Libro de Isaías, capítulo 41. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Señores, como cada mañana nosotros iniciamos leyendo la palabra de Dios, porque Dios es bueno, Dios siempre debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Y ahora vamos a presentarles nuestro segmento Historia Bíblica al Día. De mayo de 1916, las tropas de Estados Unidos dan ultimátum a Desiderio Arias. Un día como hoy en 1916, el comandante de las tropas de Estados Unidos dio un ultimátum al general Desiderio Arias para que depusiera las armas o enfrentaría un bombardeo de la ciudad. Arias, uno de los líderes de la línea noroeste, se había sublevado contra el presidente Juan Isidro Jiménez, obligándolo a retirarse del poder. Los norteamericanos ofrecieron apoyo a Jiménez para que volviera, pero este se negó, no queriendo comprometerse en una aventura antinacional. Ante la amenaza proclamada, Desiderio Arias se retiró a su línea noroeste para presentar combate en su terreno familiar y para que luego se dijera de él: Desiderio Arias, hombre de valor, le gusta la paz, pero con honor. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy. Bien, señores, seguimos viendo Historia Dominicana al Día y estamos conociendo un poco sobre Desiderio Arias. Hay muchas personas que escuchan el merenguito de Desiderio Arias y no saben quién fue Desiderio Arias. ¿Usted lo ha bailado? Sí, claro. Lo que es Desiderio Arias y un famoso compadre Pedro Juan. Son himnos prácticamente. Más emblemático de nuestro país. Vámonos, señor director, vámonos a los titulares en el día de hoy, dedicado a cada uno de nuestros patrocinadores y también ustedes, que son la materia prima de este espacio televisivo. Los titulares de La Romana al Día, para este lunes 13 de mayo. En un conflicto por dinero, un hombre ultimó de varios disparos a su primo en el sector de Río Salado de esta ciudad. Aunque eran primos, no se llevaban como bien. Y directamente el hijo mío se le perdió un dinero. La Policía Nacional hiere de bala a un joven que realizaba un atraco próximo al sector El Tamarindo. Estaba atracando una muchacha ahí. Atracó uno en el 6 y se fue. Se le tiró a otro. ¿Estaba acompañado él? El otro se fue huyendo. Dos detenidos durante una riña en el sector de Benjamín. Y esto va a llegar donde tiene que llegar. Claro, mi amor. Varios regidores intentan introducir la aprobación de otra ruta en el mismo corredor que circula la ruta B de esta ciudad.
Ahora, ¿está quebrado el ayuntamiento, sí o no? Tanto él como yo queremos hacer... ¿Está quebrado el ayuntamiento, sí o no? Eso lo sabe todo el mundo, que en ese ayuntamiento no tiene un centavo. Nunca bien, yo soy la dueña de Momón. Agentes de la DGZ agredidos verbalmente por una dama que dice ser la propietaria de un centro cervecero de La Romana. ¡Halo! Aquí está uno de los animales suyos poniendo una moto. Y en las internacionales, lluvias torrenciales dejan un muerto y agravan inundaciones en Paraguay. Señores, están los titulares. Los titulares están que arden, Nancy, mucho chisme. Si bueno, aquí hubiera... interesante, porque la verdad es que con tanta violencia y tanta... Bueno, por un lado, Nancy, pero mire, ahí vi que el ayuntamiento está quebrado. Entonces, ahí vamos a morir. Ahora fue que se dieron cuenta. Vi una mujer ahí por darle golpe a un moreno de la MEO, de la DGC. Entonces la cosa está un poco que arde. Y recuerde que hoy no es cualquier día, hoy estamos a 13, y los 13 tienen su significado. En la carretera Román y Güerar, eso es viajador. ¿No trae un pañuelo rojo en Esperanza? No, no. Está allá, rumbo a Brisa del Mar, los otros amigos. Francis que está buscando a ver si tiene algo rojo, algún atuendo rojo, Francis. No tiene. No, ese bueno, muchachito no es, es un... ¿Tiene los calcetines al revés, Francis? El máster sí vino como con un diche rojo, creo que fue. Jesús Ortega tenía una media roja. Ay, ay, se la puso al revés. Ahí hay que tener cuidado. Bien, señores, vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con las informaciones al día. Bien, señores, gracias por continuar con nosotros en sintonía y vamos a iniciar con la primera información y es una información lamentable de un hecho que ocurrió el pasado viernes en el sector de Río Salado y es que un hombre le quitó la vida a otro supuestamente por dinero, pero lo terrible de este caso es, señores, que eran primo hermanos estos dos jóvenes. Vamos a ver esta información. Y es muchísimas gracias. En la noche de hoy, una tragedia que ha consternado esta ciudad de La Romana. Y es que un joven solamente identificado como Wilkin Sánchez, de 27 años de edad, pues ultimó de varios disparos a un primo hermano de este, solamente identificado como Gigioni Pérez, en el sector de Río Salado, en esta ciudad de La Romana. Un caso entre familia, un caso muy doloroso. Y de verdad, todo el barrio está consternado por este caso, ya que esto sucedió fue entre familias. ¿Es el padre, hermano? ¿Es el papá? No, yo no tengo nada que abundar por ahora. Solo espero que Dios, que está en el cielo, sabe todo lo que ha acontecido aquí. Y yo sé que justicia se va a hacer, porque yo hay un Dios grande y soberano. Y es como acaban de decirte, pasó sí. Algo entre familias. ¿Y qué te puedo decir? Según versiones, el homicida hace varios días que venía con este conflicto, ya que se le habían desaparecido unos 14 mil pesos y acusaba supuestamente a Loy Ociso. Aunque eran primos, no se llevaban como bien y directamente el hijo mío se le perdió un dinero hace como una semana y él fue y nos lo argumentó a su madre y a mí. Nosotros estuvimos aconsejándolo. El cuerpo sin vida fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense para los fines correspondientes. Es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias. Desde la ciudad de La Romana, yo soy Manuel Peralta. De verdad es que este hecho ha consternado a toda la gente, señores, porque de verdad es un hecho familiar, o sea, dos familias, dos primos hermanos, Manuel Peralta, y por dinero, supuestamente... la víctima le había sustraído una alcancía al victimario. Caramba, y entonces lo que usted dice, cuando se trata de familia, no es lo mismo cuando hay un particular, aunque también la cosa a donde hay muerte como quiere lamentable. Pero es un duro golpe. Un duro golpe porque entonces, aún así, ambas familias quieran exigir justicia. Está bien, está la justicia divina, que es la número uno. Y está la terrenal. Este señor, lo conocemos, es cristiano, pastor,
de ahí de Río Salado, y sabemos por el momento que está pasando él y su querida esposa. Y también nosotros, por un lado, le agradecemos que se llenó de valentía, que sale el dolor, y expresó algunas cosas que ellos como primo venían pasando. Incluso, si usted penetra las redes sociales, se da cuenta, muchas palabras, e incluso se ve en forma amenaza, y también, por lo menos fulano, no te va a quedar con lo mío, etcétera, etcétera. Y es así la situación. Era el mensaje que le enviaba al victimario, a la víctima. Él le decía, inclusive le decía el nombre, chino, no te vas a quedar con lo mío. Como que no te, que sea, no se debe de tocar, lo ajeno no se toca, algo así. Y de verdad es que da mucha pena, porque ahora esta madre, madre y tía de la, y la tía, la tía. Y entonces es un problema bastante terrible. Está prófugo el victimario. Sí, todavía. Hasta ahora sí. Esperemos que sea capturado y sometido a la acción de la justicia para que pague por este crimen. Bueno, y vámonos, señor director, donde la Policía Nacional hiere a un joven que realizaba un atraco próximo al sector del Tamarindo. Esto es en el corredor Juan Bosch, que realmente esto ocurrió en Brisa del Mar. Vamos allá, señor director. Hemos accidentado. Ahí todavía Mayor Montero, en torno a este apresamiento, ¿qué nos puede ampliar en la noche de hoy? Ahora no le puedo decir nada, se está investigando ahora mismo. ¿Por dónde lo apresan, Montero? Por allá, por la calle del Tamarindo. ¿Cuál presentación con el señor? Frente a... acá. Bonita moto. ¿La situación con él cuál fue, mayor? ¿La situación con él cuál fue? Estaba atracando un muchacho ahí. Atracó uno en el 6 y se le tiró a otro. Y ahí mismo lo interceptó. ¿Estaba acompañado él? El otro se fue huyendo. ¿Le encontraron un arma de fuego? En motocicleta. ¿Cómo ando? Una pistola. ¿De verdad? ¿Un arma de pistola? Permítalo. 38-41-05. 3-4. 4. Guay. Caramba, qué situación, Si yo lo he hecho, Nancy, lamentable. Es así, señores, este joven supuestamente había despojado de una cartera, de un celular y 1,000 pesos a una dama anterior a ser detenido. Qué lamentable que la juventud se dedique a cometer actos delictivos, porque mire usted, Manuel Peralta, cómo se inauguró la semana pasada un centro de capacitación del Infotec. Qué bueno sería que los jóvenes se dedicaran a estudiar, a capacitarse, para que puedan laborar de forma digna y no dedicarse a estos hechos delictivos, que no le dejan nada. Está vendiendo café y trayéndole cosas a los amigos, hasta limpiando patio, hasta usted yendo al colmado. Yo recuerdo en una ocasión que una señora nada más me pagaba nada sin ayudar en mis estudios, nada más para que yo fuera y le hiciera un mandado de buscarle la comida a la mamá de ella, a donde una hija de ella. Y ya por eso la señora me pagaba mis estudios. O sea, no hay excusa para usted no echar hacia adelante. Usted no puede quedarse estancado y con tanto pensamiento negativo, y Satanás aprovechándose de mucha mente, también la falta de padre, que todo el tiempo yo le he dicho, la responsabilidad en el hogar, eso es número uno. Eso es así, lo que sucede es que ahora los muchachos quieren adquirir las cosas fácil y rápido, quieren prepararse y entender que toda la vida es un sacrificio y un proceso, que si usted ve que una persona le va bien en la vida, es porque se ha pasado de forma dura a trabajar,
pero ahora hay muchos que tienen dinero, lo consigue de forma ilícita, y entonces la juventud quiere seguir esos pasos, pero no es el mejor camino, porque solo deja muerte y dolor y cárcel en las familias. Primero vamos a pasar a la siguiente información, y esta es que resultaron dos personas detenidas en un conflicto familiar. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el inconveniente? Violación y abuso a su mamá. ¿Cuál es tu nombre? Todo el tiempo tiene un choque, una vaina. Es tu madre. Por desgracia, hermano. Para que busquen quién es. Yo le dije que tú no puedes llegar así. Y suba donde quiera. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Yukersi Reyes. Y esto va a llegar donde tiene que llegar. ¿Te llevo el temor? Claro, mi amor. Y busca la declaración. ¿El nombre tuyo? Permiso. Que me están preguntando. No sabía. ¿Dónde pasó eso? En Benjamín, en la calle Primera. Vayan y busquen. ¿El nombre tuyo cuál es? Yukersi Reyes. ¿Y el nombre de él, joven? Esto se acabó. ¿Sabe qué? Quiere amenazarme, que lo que yo quiera. Mami, ¿el nombre de él? Permiso. Oye, la muñeca. Permiso. ¿El nombre de él? René Alejandro Castro. ¿Te dio golpe, amor? Claro que sí, mi amor. Vayan a Benjamín y pregunten. Oye, eso, vamos a decir que lo dice su mamá. Hemos lado, amiguita, echa para allá, por favor. Y lo lindo que tengo que... Hermano, tú estás consciente de las declaraciones que ella hace, tú estás tranquilo. A mí, y yo te voy a dar otras investigaciones, sí. Y busquen, vamos a hacer que tú vas a llegar donde va. Te dio golpe, mami, te dio golpe, mira. Te golpeó. Claro, mi amor, allá en vestido. Y vamos a hacer esto, llegó el Bueno, señores, ustedes han podido ver, la dama aparentemente está bajo los efectos de alguna sustancia o de los efectos del alcohol, porque aparentemente no está en su casa, no está, ella está así. Y de verdad es que ojalá y se esclarezca esta situación, porque el joven dice que es negativo, él niega todo. Y observe algo, Manuel Peralta, como unas personas que tienen un conflicto, que están... han venido, ¿por qué le pone la misma esposa? Es que estamos en caso de esposa, la policía. Pueden, hermana, eso es verdad, porque pueden. Pero mire, yo he visto. Yo lo he visto. Mire, yo lo he visto, Nancy, que se presta la macana. Tírame la macana. Pero si es Taylor, debe de ponerlo también por separado, no los dos juntos, porque ahí es la muñeca, me apriete, y si se comienza, si se pelea con la otra mano que tiene. No, pero pena le puede tener que pelear al lado de ellos. Que los policías, pero se hace. Mira, lo juro, pero a veces hasta los mismos policías agregan los delincuentes. Ahora, si usted y yo peleamos que se, y nos montan en el mismo vehículo, aunque sea pelliquito, ¿no? Yo lo muerto. Sí, nos vamos. No puede llegar a ese extremo de que uno tenga que hacer así. Detenido junto, ¿no? Vámonos, Nancy, a los dueños del circo, digo, vámonos al Consejo de Regidores, señor director, que intentan introducir la aprobación de otra compañía o de una compañía, escuchen bien, en el mismo corredor de la ruta B. Esto es increíble. Yo propongo en esta sesión que ese tema sea conocido hoy, en la sesión de hoy. Lo segundo. Hoy. Quiero decirle a cada uno de los que estamos aquí presentes que recibimos de la Cámara de Servicios Comerciales de los Estados de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana, donde nos dice que nos atengamos a conocer ese caso porque se estaba entregando la justicia. Yo, ese tema se debatió aquí en sesión. Único y exclusivamente se mandó a comisión de trabajo. Y eso es la sentencia, eso está depositado aquí hace mucho tiempo, esta sentencia de septiembre del 2018. Si mal no recuerdo, veo que los colegas insisten en que no se conozca porque hay una documentación de la Cámara Civil. Y si mal no recuerdo, nosotros tuvimos un caso similar de Chicho N y un grupo de empleados, y nosotros lo aprobamos aquí, le aprobamos a Chicho N, principalmente a los dueños de Chicho N, presidente, y a los demás colegas, le aprobamos
en que ellos organizaran su compañía, donde que usted, como pasó con el caso del sitio E, si somos unos, que hagamos lo mismo, estando en los tribunales, lo aprobamos al sitio E. Entonces, usted nos somete, que esté de acuerdo que vote, el que no esté de acuerdo que no vote, y si ganó, ganó el proyecto, pasó, pasó, si no pasó, no pasó. Entonces, eso es cuando. Mire, presidente, vamos a dejar el tema sobre la mesa. Si usted quiere, ¿verdad? Vamos a concluir aquí con el presidente. No, falta. No, 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 ese tema, yo sé el tema ahí. Ya la recomendación de él. Bueno, señores, yo nunca le he hecho llamado a nadie. El ser humano es sordo, ciego y mudo, pero en esta ocasión quiero aprovechar esta situación, Nancy, para evitar tragedia, para evitar que padre de familia o que nuestra ciudad de La Romana se llene de luto y dolor. Cuidado, consejo de regidores, con lo que ustedes están inventando, cuidado con eso. Eviten un estallido social y eviten que la ciudadanía le cargue encima todo lo que. Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy, de una manera muy especial para mi sobrino Gabriel, que está de cumpleaños. Que Dios le dé larga vida y mucha salud a él y a cada uno de ustedes. Bueno, así es. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ellos. Vámonos, señor director, donde los regidores, el expresidente del Consejo de Regidores y el actual presidente Luis Cornier y Ramón Rosario hicieron la paz. Que saben que la semana pasada se tiraron parte de los trapitos, porque no lo tiraron todo, parte de los trapitos lo tiraron al aire, tiraron todo, y dicen que el ayuntamiento quebrado, pero ellos no dejan de cobrar. Vamos allá, señor director. Luis Cornier, hermano, vemos que ya usted y Ramón Rosario están en una gran armonía. ¿Qué tiene que decirnos a nosotros como prensa? No, que hubo un malentendido. A veces los amigos de la prensa tergiversan informaciones. No es del ánimo. Yo sabía que Ramón Rosario es un hombre de eso. Es un hombre de servicio, un hombre de bien. Nos llevamos totalmente. Y muchos del pueblo podían pensar que nos estamos matando en guerra. Y sin embargo, en el corazón, en el fondo, somos bastantes amigos y hermanos. Que me duele lo de él y él le duele lo mío. Ahora, ¿está quebrado el ayuntamiento, sí o no? Tanto él como yo queremos hacer. ¿Está quebrado el ayuntamiento, sí o no? Eso lo sabe todo el mundo, que en ese ayuntamiento no tiene un centavo. Eso lo sabe todo el mundo. Y no es cosa de ayer, eso lo sabemos todos, de que con mucho déficit se está tratando de resolver el problema. Lo estamos haciendo, pero en el fondo no pasó nada. Yo le doy la gracia de que Ramón incluso hizo una mea culpa, yo también hice una mea culpa, porque también yo hasta lo ofendí, él me ofendió, y al fin y al cabo se impuso la razón de que yo sabía que hubo un desliz, que eso no era así. Eso no era así. Ramón Rosario, ¿qué tiene que decirnos? No, nosotros cuando vimos la imagen en televisión, nos quedamos anonadados, sorprendidos. Yo digo, bueno, el presidente no ha escuchado lo que yo dije. Cuando yo dije que el ayuntamiento estaba quebrado, no mencionaba, porque el presidente del consejo no es administrador del consejo. Ahora, ni recibe los fondos ni nada de eso. Yo lo que decía que estaba quebrado y que nosotros no podíamos estar mendigándole a una empresa como Central Romana y a otra gente, con mucha razón, con el gobierno, donde nos deben tanto dinero, donde hay decenas de millones que nos deben la empresa Central Romana, los 20 y otras. Y entonces
por eso que dije que estábamos, que el ayuntamiento estaba quebrado, sin razón, porque hay muchos recursos que se pueden recuperar. Entonces él entendió que yo dije que él tenía el ayuntamiento quebrado. Yo nunca, las imágenes están ahí, las declaraciones están ahí, dije que el ayuntamiento estaba quebrado, pero nunca mencioné al presidente. Gracias, Jehová. O sea, que ahora se van a tomar un café tranquilo. No, es que nunca, es que estamos tranquilos. Un poco de agua lo vamos a tomar. Gracias a ustedes. Gracias. Sí. Señores, ustedes ven lo que son dueños del circo. Ustedes ven lo que son dos gente que realmente, por más que ustedes vean que se tiran y que se digan cosas, al final son aves o abejas del mismo panal. Mírenlo ahí. Vieron que la semana pasada, ahí están juntitos. El ayuntamiento le dice que está quebrado. Ojalá yo estuviera quebrado recibiendo alrededor de 20 millones de pesos mensuales. Es lo que dice un amigo mío. No son 20 pesos, son 20 millones. Usted puede hacer, mire, puede decir que hay que hacer esto, pero son 20 millones. Y millones son millones. Algo sea. La pregunta del millón, ¿quién que ha quebrado el ayuntamiento? Bueno, algunos alegan que se están pagando de rédito y de interés, de un famoso préstamo, una gestión. Y los millones que entraron. Ay, los millones que han entrado. Y hay complejos turísticos que pagaron en el cuarto. ¿Dónde va a parar? A mi casa, allá mismo en el borde. Caramba, yo estoy igual. Bien, señores, vamos a pasar a la siguiente información. Y es que agentes de la DGC dicen sentirse agredidos por una propietaria de un centro cervecero, un centro de diversión de esta ciudad de La Romana. Vamos a ver. ¿Cuál vehículo? No tengo que decirle nada, doña. No tengo que decirle nada. Usted dice que viven aburrido y obvio y toda la vaina. Déjese de eso, que yo tengo más rango que usted 20 veces. Que le quede claro. Póngame toda la que usted quiera ahí. La felicitamos. Muevas, por eso. Por favor, que estoy rápido. Te dije que tú te priven show y que hacerle show a la gente. Conmigo no va eso. Conmigo no. Me va a seguir parando porque no la voy a poner. No la pongo. Ya usted lo sabe. Conócame bien, yo soy la dueña de Momón. Felicidades, felicidades. Estamos a la zona. Ah, aló. Aquí está uno de los animales suyos poniéndome una multa. Que me la ponga. Hermano, ¿cómo tú estás? No, que no me ayude, que no quiero ayuda de ese animal. Dígame. Dígame, jefe. Aló. Escribe el fresco, conmigo no va eso. Dígame, mi comandante Griffin, y grabá. Bueno, señores, ahí ustedes han podido ver, esta dama dice tener más rango que el miembro de la DGC, o que todo ello, ella dice que tiene más rango, hace una llamada a alguien diciéndole, refiriéndose a los miembros de la DGC. Ella llamó al 911, ¿no fue? Aparentemente a alguien, a mi padre de ella, amigo de ella, no parece ser, y se refiere a los miembros de la DGC como animales. Es una falta de respeto de parte de ellos. En otro país, que no sea en esta selva, Nancy, esa joven tuviera presa. Nada más por la prepotencia y la arrogancia. Por irrespetuosa hacia las autoridades, porque la verdad es que aquí nosotros, si la DGC hace algo mal, lo vamos a decir. Pero si un ciudadano hace algo mal, también lo decimos, porque hay que respetar. El respeto se gana, y usted no puede porque usted tenga o se sienta que tiene cierto poder, cierto poder, no puede venir a pisotear a todo el mundo así. ¿No? Así me recuerda la frase campesina que decía que en un pelo de una mujer a la mata una yunta buena. La ley debe de ser para todos, señor, para todos por igual. Y si usted violó una ley, se supone que debe de cumplirla, debe de aceptar que le coloquen su multa. Si, mire, Nancy, no, pero son cosas lógicas. Y si usted observa cómo una patrulla policial se le acerca y le dice, no quiero ayuda, no quiero ayuda de esos animales. O sea, caramba, de por Dios. ¿Está bonita o no está bonita la dama?
Está bonita, pero mire, mire, Nancy, automáticamente puede ser cualquier mujer y por su forma de ser, ya está. No, porque ella se siente tirada. Ella, como le dice, como una megadita, como la que nadie puede con ella, y que ella tiene mucho rango. Habría que ver, O la que domina tu mandato. Pero también como prensa, mire, como prensa vamos a estar pendientes. Ahorita llegan y le tutanan a ese miembro de la DGC. O lo trasladan porque le hablan a trabajo. Usted tocó a Chica da Silva, usted no puede, usted será trasladado. Siempre pendiente a eso, usted verá eso pendiente ahí. Sería muy injusto, él está cumpliendo con su trabajo. Pero lo hace. Vámonos, señor director, ante la Dirección Regional Este informa sobre la muerte de Eduardo Mejía Telemán. Esta Dirección Regional Este de la Policía Nacional informamos que nuestra policía investiga un incidente donde falleció un hombre en el día de ayer en esta ciudad de La Romana. El cadáver fue enviado a patología forense, quien falleció anoche tras un incidente ocurrido en el Hotel Suazua, pues está ubicado en el sector de Villaverde, en la calle Sagrario Díaz. Hay dos personas detenidas para fines de investigación sobre este hecho. Eduardo Mejía Telemaco, de 41 años, se encontraba hospedado con una mujer en una de las habitaciones y manifiesta que de manera violenta salió al pasillo a agredir a los empleados con un arma blanca que poseía. Narra el informe que en este momento pasaron unas personas desconocidas e intentaron quitarle el arma y en medio del forcejeo resultó lesionado. Según el médico legista Eloy Otciso, recibió herida cortopunzante en la región occipital del lado derecho. También informamos que los testigos manifestaron que la víctima aparentaba que estaba bajo los efectos de alguna sustancia controlada. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Bien, señores, estuvimos viendo el reporte de la Policía Nacional sobre la muerte de este ciudadano que lamentablemente perdió la vida en un confuso incidente. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con Raymond Severino y los deportes al día. Paraguay en alerta por inundaciones. Las lluvias torrenciales que cayeron entre viernes y sábado agravaron la extraordinaria crecida que registra el río Paraguay desde abril pasado. Los niveles de ese río subieron entre 10 y 17 centímetros en apenas unas horas, tras la tormenta que azotó gran parte del país. Las autoridades informaron que las ciudades más castigadas eran Asunción y Pilar, donde un maestro falleció de un ataque cardíaco tras caer a un canal de agua cuando iba a impartir clases. La Dirección de Meteorología emitió el sábado una nueva alerta por tormentas y el Ministerio del Interior exhortó a la población de la capital a permanecer en sus casas. El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, pidió al gobierno que declare emergencia en todo el país para hacer frente a las cuantiosas pérdidas que arrojan las inundaciones acompañadas de las lluvias y tormentas. Un espectáculo de moda para celebrar el Día de la Madre en la prisión de mujeres de Chorrillos en Perú. La actividad se denominó Huarmipazonco, que en quechua significa corazón de mujer. Hemos aprovechado para hacer un evento conmemorativo por el Día de la Madre, para llevar el saludo a todas las mujeres privadas de libertad que son madres, y hemos podido también apreciar las distintas artes, los distintos oficios que ellas adquieren en el establecimiento penitenciario. Para las internas también fue una oportunidad de dar un mensaje a sus familias. Que los quiero mucho y por favor no se desesperen, que muy pronto estaré en casa. Todos nos vamos a equivocar, pero tenemos el deber de rectificar, y creo que eso es la parte más importante, no ver qué sucedió, sino cómo sales de aquí. Al grito de sí se pudo, más de un centenar de activistas reclamaron en La Habana por los derechos de los homosexuales, con banderas cubanas y del arco iris. Pero cuando habían caminado 400 metros, la policía llegó a interrumpir su marcha.
Los activistas LGBT mostraron su desacuerdo con la suspensión este año de la parada oficial Oconga contra la homofobia, que por más de una década se ha realizado en la isla. Este año fue suspendida por motivos desconocidos que no puedo explicarles, no los conozco. Y entonces a raíz de eso, parte de la comunidad decidimos reunirnos, pero afán de demostrar paz y unión. Para nada otro objetivo, esto no tiene ningún otro objetivo. Solo es para reunirnos y demostrarnos nosotros mismos, al mundo y a Cuba una vez más, de que otro año más sí se hizo la conga y se va a seguir haciendo. Bien, señores, estuvimos viendo el resumen de las internacionales al día y de esta forma hemos llegado a la parte final por el día de hoy. Nos vemos mañana, perdón, si Dios lo permite. Les acompaño Manuel Peralta y Nancy Zorrilla. Sí, sí estoy, la garganta está lesionada, es culpa de Raymond Severino que nos trae galletita aquí al canal. Señores, nos vemos mañana. Que pasen un feliz resto del día. Bye, bye.